Llegó el momento que revisemos cuáles son los estrenos que llegan este mes de diciembre a la plataforma de HBO. Recuerda que también tenemos por ahí los estrenos de Netflix para el mes de diciembre, y también si quieres puedes revisar los estrenos que subimos para Claro Video y Amazon Prime Video. Pues bueno, en cuanto al mes de diciembre, pues es un mes bueno para HBO, marca el final del año. Lamentablemente son pocas las series que vamos a ver, pero hay algunas buenas películas. Arrancamos con el sábado 1 de diciembre, aunque por cuestiones del cambio de horario y todo en el portal de programación de HBO están apareciendo como el domingo medianoche. Estas son las funciones de estreno, que son los sábados a las 10 de la noche. El primero de los estrenos, que sería del sábado 1 de diciembre, es el estreno de la película de Marvel, Pantera Negra, ¿no? Esta fue una de las mejores películas que ha sacado Marvel en los últimos años, una de las mejores recibidas, y que tiene la característica de ser la película de superhéroes con un protagonista negro más exitoso de la historia. No es la primera vez que tenemos un protagonista de color como un superhéroe, pero sí ha sido la más exitosa y ha sido una muy muy buena película, ¿no? Esta nos va a llegar el 1 de diciembre a las 10 de la noche, muy recomendada para los que disfrutamos de las películas de Marvel. El siguiente de los estrenos lo vamos a tener el mes de diciembre, sería el sábado 8 de diciembre. El sábado 8 de diciembre a las 10 de la noche nos va a llegar Un viaje en el tiempo, A Wrinkle in Time. Es una película de aventuras de tipo familiar y de fantasía, donde vamos a tener como protagonistas Storm Reed, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, y donde nos dice que al desaparecer su padre, Meg se aventura en la búsqueda junto con su hermano y su amigo durante un viaje en el que se unen tres seres mágicos. Bueno, esta película no tuve oportunidad de verla, pero bueno, si te gustan las películas de fantasía, pues esta es una muy buena recomendación que nos estaría llegando a HBO el sábado 8 de diciembre a las 10 de la noche. Continuando con los estrenos que llegan el mes de diciembre, estaríamos viendo que para el sábado 15 de diciembre estaríamos viendo la película de The Post, Los lados oscuros de los secretos del Pentágono. Esta es una muy muy buena película que estuvo pensada el año pasado y nominada para varios premios Oscars. Es una película del 2017 en la que tenemos a Tom Hanks y a Meryl Streep, quien toman los papeles de los editores del Washington Post cuando tenían que decidir si se aliaban con un editor para mostrar al mundo unos documentos que habían estado escondidos sobre operaciones del Pentágono. Es una muy muy buena película, una muy buena película de drama, un thriller de drama, y con muy buenas actuaciones, ¿no? Pues ya sabemos de la calidad de actuaciones que tienen Meryl Streep y Tom Hanks, ¿no? Es una película muy muy recomendada que estaría llegando el sábado 15 de diciembre. Y continuando con los estrenos del mes de diciembre, tendríamos para lo que es el sábado 22, estaríamos teniendo a las 10 de la noche una película de corte pues un poquito infantil, que son Las travesuras de Peter Rabbit. Sí, es una película de animación, de aventura, una comedia familiar, muy recomendable para los que tienen niños en la casa. Recuerden, este estaría llegando el sábado 22 de diciembre a las 10 de la noche. La tenemos. Y el último de los estrenos en cuanto a películas en el mes de diciembre lo estaríamos teniendo el 29 de diciembre, sábado 29 de diciembre, a las 10 de la noche tendríamos la película Verdad o Reto, que es una de estas producciones que se dio de moda, que se dio de auge en Estados Unidos en producciones de terror con temas pues diferentes, ¿no? A lo mejor todas estas un poco revividas a través de los éxitos de películas como Saw, también como Scary Movie, películas de este corte que están jugando con suspenso y terror. En este caso, pues bueno, es un grupo de adolescentes que se ven inmersos en un juego de verdad o reto, pero bastante diferente, ¿no? Donde únicamente va a terminar cuando un inocente muera, ¿sí? Y se empiezan a castigar a los que estaban jugando en este reto. Es una película que tuvo una aceptación mediana cuando se estrenó este año, en el 2018, en los Estados Unidos. Es una película para adultos, bueno, y que va a estar disponible, recuerda, el 29 de diciembre. Es el último de los estrenos que tenemos en cuanto a películas. En cuanto a series, no tenemos muchas novedades en cuanto a series, en cuanto a HBO. Estarían los últimos episodios de Magnífica 70, esta
serie brasileña que retrata mucho de lo que sucedía en la sociedad y en la política brasileña en los años 70. Lo vamos a poder ver en sus últimos episodios. Y en cuanto a otra de las series de estreno que estaban apareciendo en HBO y que tiene algunos episodios, se llama la serie My Brilliant Friend. Está en su primer temporada, donde vemos la historia de dos amigas de Nápoles en Italia, que la amistad cambia constantemente, ¿no? A medida que sortean problemas de su niñez, ¿no? Esta es una de las pocas series que quedan de estreno en HBO para finales de este año. Y bueno, estamos en espera de todos los nuevos estrenos que van a llegar en el 2019, donde todos tenemos la vista puesta al estreno de lo que va a ser la temporada final de Game of Thrones. Pues bueno, estos son los estrenos que tenemos para este mes de diciembre en HBO. Esperemos que te haya gustado la información y por favor, si gustas, suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.